Hoy vamos a hablar en su programa De la mano con la Iglesia sobre el archivo arzobispal de Caracas, el archivo más antiguo del país, que data prácticamente del siglo XVI. Es un archivo que recoge prácticamente el quehacer y la vida cotidiana, no solamente de la Iglesia, sino de las principales ciudades y poblados que se fueron fundando a lo largo del tiempo. A través de este archivo histórico de la Arquidiócesis de Caracas, nosotros queremos transmitir en este programa el valor que tiene toda esa documentación fundamental a la hora de hacer un estudio en profundidad, especialmente de la historia colonial venezolana. Desde hace algún tiempo vengo presidiendo este archivo como director general y de alguna forma venimos actualizando con algunas renovaciones que seguramente van a estribar en un beneficio para que todos aquellos que deseen acercarse lo puedan hacer. No hay posibilidad ni de presente ni de futuro. La conservación de los archivos no es un lujo y una arquidiócesis como la de Caracas tiene el mejor y más completo archivo, que tiene que ver no solo con la vida de la Iglesia, sino con la vida cotidiana de lo que fue Venezuela en la época de la colonia y después. Lo mucho que se ha recogido, porque siempre ha tenido el cuidado la Iglesia de que hay que conservar no solo los libros de bautizo o de matrimonio, sino tantos otros documentos que hacen referencia a lo que pasa en la vida. Y eso lo estamos recuperando en el Archivo Arquidiocesano de Caracas, en un proceso lento pero que es necesario y urgente para que todo el mundo pueda tener acceso, saber cómo fuimos, saber de dónde venimos, para poder atisbar el futuro y ver a dónde vamos. Y por eso, gracias a Dios, hemos podido conseguir un buen equipo de gente profesional que está recuperando de la mejor manera, con todas las técnicas y cuidados que requiere el manejo de algunos documentos que tienen 400, 300, 200, 100 años o que pueden ser más recientes, y que por ello nos exige también el que digitalicemos. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de manipular unos documentos que son de verdad una joya. Este es el corazón del Archivo Histórico Arzobispal de la Arquidiócesis de Caracas. Ciertamente, bueno, aquí está el resguardo de la documentación, de, en este caso, de la parte de matrimonios, y están ordenados en legajos sueltos que están aquí en estas pequeñas carpetas diseñadas para la conservación de la documentación, y aquí está el grueso de la información y el soporte y el volumen de la documentación que se maneja aquí en el corazón del Archivo Arzobispal de Caracas. Thank you.
explícale básicamente qué tiene aquí, Dayana, esto qué es y qué significa esta raya morada, verde. Y esta amarilla. Y hay otra en amarillo, ¿no? Que puede ser, esa no es raya amarilla. Bueno, en el caso de lo que es verde, es el personal que está aquí. El ano es el color que destaca el personal. El color amarillo es para los investigadores y el color morado es único porque es una para buscar una seguridad del carnet se hizo primero lo del QR que conecta las redes sociales de aquí, del Instagram directamente. En un futuro conectar a la página web que está en construcción. Y del otro lado si tiene un código de barra que es único para cada uno de los portadores del carnet. Eso tiene una nomenclatura de seguridad que lo llevará el director nuevo. Estamos en el Archivo Arzobispal de Caracas, hoy en su nueva sede ubicada en la urbanización El Rosal, junto con el equipo que me acompaña en el proceso de organización del Archivo Arzobispal. Y hoy está justamente con nosotros todo este equipo que tiene pues, en sus manos este gran proceso de organización, de implementación de toda esta, digamos, metodología de trabajo que muchas veces no se ha venido aplicando y que hoy, gracias un poco a la dirección del arzobispo de Caracas, el cardenal Baltasar Porra, estamos llevando a feliz término. Cuéntanos un poco, Gustavo, en qué consiste tu trabajo dentro del archivo arzobispal. Bienvenido al archivo, primero que nada. Tenemos aquí realizando un proceso de limpieza de cada uno de los documentos que componen la colección del archivo. Esta limpieza, como pueden ver, es realizada hoja por hoja con unos implementos que no generen ningún tipo de deterioro ni abrasión en el documento. Thank you.